Pues buenas tardes, soy Trax Miser. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie Imperium Universalis con el país de la música con Song, que sin razón ha mejorado en un punto su administración durante este tiempo que hemos pasado. Hemos pasado una pequeña fecha, si la queréis ver está el vídeo resubido en Twitch, así que por eso no tengáis problema, no hemos hecho nada raro. Y simplemente hemos dejado pasar el tiempo, estamos controlando a los rebeldes, aunque han empezado a crecer como una facción de campesinos, que sin duda nos ponen en peligro. Pero ya podemos subir dos tecnologías, así que vamos a darles a la primera y a la segunda. Hemos subido tanto administrativas como diplomáticas. Ahora escogeremos el grupo de ideas, pero vamos a empezar construyendo un santuario. No lo estoy viendo. Va, el mercado lo tenemos, la ciudadela la tenemos, está claro. Pero el santuario, granero, nos han tomado. Ah, está aquí, no lo estaba viendo. Trax el Ciego. Vale. En estas dos provincias es importante, está claro. No es demasiada diferencia, en realidad. Pero bueno, lo construimos en ambas dos. Y perfecto. Vamos a ir dándole a play y vamos a ir pensando en qué grupo de ideas cogemos. Nuestras ideas chinas, que son genéricas, no están mal. El primer grupo serían las 100 escuelas del pensamiento, que nos dice que las filosofías y las escuelas que florecieron en el siglo VI, desde el siglo VI hasta el 221 a.C., durante la primavera y el otoño, en el que los estados en guerra, de los estados en guerra de la antigua China. Vale, pues vamos a ver qué grupo de ideas pillamos. Creo que hay un montón. Efectivamente, tenemos un scroll hacia arriba y hacia abajo. Entonces, yo pillaría de primeras algo administrativo. Realmente tenemos ahí el foco. Creo que es lo suyo. Ideas de infantería puede estar bien para hacer la guerra. Menos coste de infantería, más moral. Me convence. La verdad que las ideas de infantería me convencen. Y de calidad pueden estar muy bien también. Disciplina, moral. Desde luego son muy importantes ambas dos, pero veremos si en las ideas tenemos algo guay. Las de construcción, por ejemplo. Económicas siempre me gustan mucho. Y administrativas. Administrativas, desde luego, no. Vale, pues estoy dudando entre económicas e ideas de infantería. Ambas dos de primeras me gustan. De hecho, la de económicas, lo que podríamos hacer es incluso cancelar la construcción de estos dos edificios. Tener la primera idea y construir todo entonces, cuando sean más baratos. Aún estamos a tiempo. La infantería ya dependemos menos, pero también no nos podemos permitir dejar atrás la tecnología militar. La administrativa nos lo podemos permitir más. Creo que vamos a coger administrativas, ¿eh? Ahora veremos qué pensáis vosotros. No, no ha pasado tanto tiempo. No os preocupéis por el trolete de Luis. En cualquier caso, estoy por cancelar los edificios. A ver, desde luego ganaremos más dinero. Pero bueno, como es cuestión de paciencia. Ahí ganamos menos dinero porque hay, por el temporal que está viendo, hasta agosto del 206. Voy a cancelar esto un momento. A eso nos devuelven el 50%. Venga, pues no lo vamos a hacer. Vamos a dejar que terminen los edificios tranquilamente y fijándonos un poco en qué ganamos y a ver cuál es la diferencia. Lo bueno son las reparaciones de guerra, que queréis que no nos están dando un dinerillo que nos permiten, por ejemplo, en realidad sostener a los consejeros, que de otro modo pues sería bastante patético los puntos que ingresamos. Ad equipment. Pon diplomáticas porque son lo que sobra en el inicio. Vamos a ver qué hay en diplomáticas. En religión superior tenemos un misionero ya, ¿no? Bueno. Pero mira, por ejemplo, algo para convertir. Mira, fuerza de misionero. En la cuarta idea. Pues no es mala idea, ¿eh? Ostras, no me desagrada nada las religiosas, ¿eh? Influencia, pues estoy por coger religiosas en este aspecto. No hacemos nada con los religiosos al principio, pero la disciplina es buenísima y luego la supremacía divina es brutal.
realmente. Y luego lo que decimos, que quizá no nos podamos permitir tanto quedarnos atrás en tecnología, tanto militar como administrativa. Los rebeldes siguen ahí presionando. Me da un poco de palo subir la tecnología militar, siendo sincero. Vale, va a terminar esto. Estamos ganando 1,53. Veremos cuál es la diferencia. No creo que se note especialmente, pero bueno, es importante. Y recordemos que en el año 209 podemos volver a invadir Pi, a ver si con algún éxito. Y ganamos 1,68. No está mal. Es algo de diferencia que vamos a llevarnos siempre de gratis. Cuando tengamos 75 podremos hacer otro santuario más aquí. Que, bueno, mientras tanto va bajando el unrest y tal. Así que ni tan mal. Te da disciplina. A ver, por Dios. Luis, igual hay menores minando. A ver. Pues no lo sé, tío. Estoy dudando entre esas. Diplomáticas en verdad no vamos a ir tan sobrados. Y económicas siempre las veo muy bien. Menos coste de mantenimiento, más impuestos, intereses por año, más producción. No sé, yo creo que vamos a pillar económicas. Me voy a aferrar a mis ideales. Aunque la idea de las religiosas no pinta nada mal. Comerciales son brutales también. Y así de fe no hay ninguna más, ¿no? Esta es la única. De todos modos, es que lo que nos interesa está en el rango 4. Y no sé si vamos a conquistar tanto al principio en realidad. No sé, no sé. Tengo mis dudas y mis reparos con todo. Es lo suyo, ¿no? No están aliados con nadie en principio. Supongo que se aliarán en el momento en el que termine la tregua. Que es en agosto del 209. Se volverán a aliar seguramente. Claro, nuestro heredero tiene 2 de administración. Vale, eso bien visto, pero nuestro heredero igual llega tarde. Vale. Pero bueno, vamos a tenerte en cuenta lo que estás diciendo y vamos a ir a por diplomáticas. Venga. Cogemos las religiosas entonces. De la religión superior. Y podemos poner el foco aquí en el marzo de 209. Parece que 209 es el año clave, sin ninguna duda. Mira, tenemos esclavos. Podemos darles tratamiento duro. Y no sirve para nada en realidad. Bueno, cosas puntuales. Ganar manpower y ganar navegantes. Nada nos interesa mucho de momento. Qinzhou, quizá podríamos conquistarlo. Está liado con Chu. Chu, el que está hecho polvo. Pero bueno, tampoco vamos muy sobrados de poder administrativo como para estar haciendo nada de esto. Así que vamos a esperarnos, vamos a tener paciencia. Es desde luego lo suyo. Claro, el rey actual tiene dos. Ese es el problema. En nada vamos a tener otro rasgo de personalidad. Que jugárnosla a un heredero mejor es complicado. A reforzar el gobierno ganamos meritocracia. Ojo, por 103 de poder militar. No es poco, ¿eh? Y esto aumenta la corrupción. O sea que estos dos sistemas se retroalimentan y la forma de luchar es a cambio de militar y de gastar dinero en acabar con la corrupción. Pues lo veo complicado, amigo. Alianza de Jin. ¿Quién eres, amigo mío? Bueno, pues un tío que no es pequeñito. No es pequeñito y es también vasallo, entiendo. De Zhou. Que Zhou a lo tonto ya tenemos las mismas tropas que ellos. Lo que pasa es que no acabaremos. No podríamos acabar con ellos. Ese es el tema. El mandato celestial, ¿eh? Kaolin Zhou. Pues acabaremos con él. Acabaremos con él en algún momento. Pero de momento, paciencia. Ah, los mongoles son estos de Jin. Hombre, pues si me ayudan en alguna guerra, no te digo yo que no. A la independencia, por ejemplo. Mira, se vendrían, ¿eh? A la independencia. Obviamente no lo vamos a hacer de momento. Y menos mal que teníamos disponible una relación
porque yo le he dado muy alegremente a aceptar y podríamos estar pasándonos del límite precisamente. Lo bueno es que nos han aumentado. Vas a ampliar la tecnología militar ya. Y la siguiente no es tan importante, porque esta era moral. Es importante igualmente, obviamente. Alguien está ya en la siguiente, tío. ¿Cómo es esto posible? ¿Dónde está el tecnológico? Aquí. ¿Quién está por encima de nosotros, el militar? ¿Zulou? ¿Quién está por encima de nosotros? Prosperidad. Con la ayuda de cientos de esclavos de nuestro reino, vivimos en paz y prosperidad. En cualquier sitio, la economía y el comercio explotan, o sea, progresan. ¡Qué gran momento! Ganamos. Perdemos 10.000 esclavos y ganamos un hombre común en no sé dónde, en algún sitio. En una de nuestras provincias. Vale, esto nos da un montón de bonus. Vale, hay que intentar tener commoners, ¿no? Entonces hay que conseguir todos los esclavos que podamos. Lo cual mola, no nos vamos a engañar. Pues alguien tiene tecnología militar 3 y no sé quién es. Ah, no, 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 se había bugueado. Estaba flipando. Digo, wow, ¿cómo puede ser? Vale, pues recordemos que en el marzo de 209, que queda apenas un año, tenemos que cambiar el foco. Vale, este es el problema. Que ahora los rebeldes se pueden avanzar. La unidad religiosa da problemas, ¿eh? ¡Ay! 200 esclavos dan probabilidad de rebelión también. Vale. Pues voy a levantar el mantenimiento. Vale, nos lo podemos permitir. Y me la voy a jugar a que salgan los rebeldes. Sí, me la voy a jugar a que salgan los rebeldes porque es que no me puedo permitir el coste. Estamos perdiendo 1,26. Vamos a ver si es algo puntual. En principio es algo puntual. Deberíamos estar un poco en el límite. Vale, efectivamente. Y esperamos a que salgan. Tropas amistosas menos 3. Bueno, tienen menos probabilidades, pero siguen ahí. No, no, no. Independencia, vamos a tardar bastante. Quiero ganar acceso al mar primero. Pero bueno, se me ha estado bien. Típica cagada mía. Por no estar atento, ya tendríamos acceso al mar. Aunque quizá hubiéramos tenido problemas con el poder administrativo, ¿eh? Porque hemos tardado bastante en sacarlo en adelante. De hecho, esta tecnología no es nada importante. Pero bueno, la sacaremos. Seguramente la sacaremos antes de conquistar algo. No, no creo. No creo, no creo. Vale. Pues en apenas un añito se lía parda, ¿eh? Ya os lo digo. En agosto, vale, hay que estar atentos. En marzo tengo que cambiar el foco y en agosto declaramos la guerra a Pi. Con suerte no se habrá aliado con nadie y nos daremos de leches. ¿Qué es lo suyo? Me preocupa, porque hay que decirlo así, me preocupa el riesgo de rebelión tan elevado que tenemos, que nos estalle algo en medio de la guerra, ¿no? De hecho, separatistas son 10K. Y campesinos son 13. O sea, claramente los separatistas no nos supondrían tanto problema, pero los campesinos de son bastantes más. Por la tecnología militar consiguen más. Qué curioso. Vale, y lo que no sé, con la diplomacia nos interesa la siguiente. Podemos estudiar tecnología. Vale, pero eso no nos corre prisa. Podríamos pillar el primero de las ideas. De hecho, si sacamos las tres primeras, tendremos un descuento al coste de ideas, que no está mal, salvo que está ahí. Vale, tregua con Chu. Ahora se aliarán con Pi, supongo, enseguida. Veremos. También podemos intentar hacer una guerra relámpago y volver a cubrir las zonas, pero con los campesinos ya os digo que no podemos. Tienen más tropas que nosotros de límite. Y eso me sorprende. Cruza las ideas para que luego la tecnología te salga muy barata. Pero las ideas religiosas.
Oh, mira, nos dan incluso más 20% de manpower, tío. No sé, a ver, están muy bien en general, pero rushearlas. Bueno, a ver, el foco lo voy a cambiar, eso seguro. Y el poder militar se irá a parar la rebelión, seguramente. De todos modos, si acabamos con los rebeldes de Kao, tendremos un bonus que es que hemos hablado hasta una rebelión y saldrán menos. Ah, no, eso pasa solo en el CK. Me estoy liando ahora, que es posible. Bueno, en marzo, en cualquier caso, vale, están, se han rebelado. Y les ganamos. Y aplastados, ¿no? ¿Han huido? Se hemos aplastado, ¿no? Vale, perfecto. Y tenemos el bonus este que decía. No me lo dice. Deseo libertad. Y que hay esclavos. Vale. O sea que los esclavos tienen ese problema, ¿no? Ese reverso. Pero bueno, en este estado en principio sí que se acabó, ¿no? Vale. Rebelión reciente, perfecto. Ya no tenemos rebeldes por ahí. Vale, pues vamos a ir desplazando nuestras tropas hasta aquí. Que algo harán. Ya en marzo. Vale, hemos perdido esto. ¿En qué provincia? No me lo dice. Ah, vale, se acabó la posibilidad de rebelión. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Genial, chicos. Vale, enseguida llegamos a marzo. Me preparo para cambiar el foco. Y ahí está. Ponemos el diplomático. Muy bien. Y ahora en agosto se prende la aldea. ¿Se han aliado ya? No, todavía no. A ver si lo podemos hacer inmediatamente y no se alían. Estaría muy bien. Y en principio los rebeldes estos ya no se alzan. Perfecto. Vale, no, ya no corren nada, nada de prisa. Vale, y esto nos calcula cuándo lo tenemos, ¿no? En enero del 12, en 3 añitos, tendríamos la primera idea. Con las tres primeras ya tendríamos disciplina y tolerancia, que bueno, nos da un poco igual, pero la cuarta ya sería la supremacía divina, que si nos queremos expandir para el norte nos va a venir de lujo. Y si llegamos a conseguir 75 ducados. Vale, si conseguimos reunir 75 ducados, construiremos aquí un santuario. ¿Qué es lo malo? Que en el momento en el que acabe la tregua, dejamos de recibir bastante dinero por reparaciones de guerra. De pie en concreto no, pero de Chu es bastante. Entonces vamos a tener que quitar algún consejero. Y seguramente va a ser el de diplomático. Sí, va a ser el diplomático seguramente porque es el que más podemos prescindir de él. Que nos venga muy bien ganar más, pero de momento es lo que hay. Así que, muy a mi pesar, en apenas un mes prescindiremos de él e iremos a la guerra. El próximo hijo, Sun Hong. Vale, nos tenemos que acordar. Tregua con Pit terminada. Vale, pues despedimos al consejero. Y no se ha aliado con nadie todavía. Atacamos. 1 de enero justo. Veremos si no se apunta a nadie. No se apunta a nadie en principio. Esto sería un lujazo. Vale, han tomado regimientos de Wei. Efectivamente vienen 10K de ahí arriba. Pero nosotros deberíamos poder asediar antes. Entiendo. No tenemos acceso al mar para bloquearle. Tenemos que acudir quizá a una batalla. ¿Y cómo vamos de dinero? 0,36 y estamos reforzando. 12. Ganamos 2. Me podría permitir poner un consejero, pero no nos la vamos a jugar. Van sin general. Entonces esto es una victoria sencilla. El problema es que no quiero levantar el asedio. Me gustaría que fuese una guerra bastante rápida. Y tiene pinta de que me van a asediar, ¿no? Sí, si vemos que por algún motivo su guerra avanza más rápido que la nuestra, su asedio, iremos a por ellos. Que desde luego no nos interesa nada que acaben antes su asedio que nosotros. Vale. A ver, que han alquilado más ejércitos, ¿verdad? Me ha parecido leer, he pasado rápido. A ver, ¿qué me has dicho? Perdón.
Ponle a comandar a ver si muere. Mira, bien visto. No, pero ya está comandando el rey. El hijo es el que todavía no tiene edad de. Vale, efectivamente, 9K más por ahí. Esto es un problemón. Vamos a llamar a nuestros aliados. Prometemos tierras. Todos no se las daremos. ¿Y estos qué tal van? ¿Tienen 10K? ¿Quieres que no? Vamos a llamarlos también. Prefiero no jugármela en estas etapas de la partida, que es fácil que se pierda todo. Vale, 49. Van más rapidillos que nosotros, para variar. Molaría también mucho una partida para recrear la guerra de Troya o algo así. Vale, yo no estaba haciendo espionaje. Funciona igual que en el Vanilla. Cuantos más y mejores sean tus consejeros, más te sube la legitimidad china. Vale. ¡Oh! Hemos avanzado un montonazo. Ah, claro, porque ahora están bloqueándonos. Venga, pues que me limpien las tropas enemigas. Y ya si quieren pillar territorio, les daré algo en la paz. Pero desde luego, esta provincia marítima va a ser mía. Y eso nos permitiría incluso colonizar si no estuviésemos en el. En un mod, claramente. Vale, ganan ahí contra unos pocos, perfecto. Y aquí no sé si van a ganar o a perder, parece que ganan también, que bien lo habéis hecho. Grandísimo aliado nos hemos echado. Ojo, estamos en el top 50 mundial, ¿eh? No hay tan. O sea, hay bastantes países. Y cada día menos, ajá. Importación de caballos. Song no es famoso por por sus caballos. Son unos cuantos. Unas cuantas villas y granjas tienen caballos que, con los que reproducirse. Son la razón por las que tenemos que comprar caballos en nuestros vecinos y amigos. Si no importamos unos caballos, puede que no podamos mantener a la caballería en nuestros ejércitos. Pues venga, vamos a importarlos porque no vamos a rolear un poco en ese aspecto. Creo que es importante traer caballos a nuestro país. Me la jugaría tener un consejero, la verdad. Es que además este de reducción de expansión agresiva, quieras que no. 0,97 al mes es lo único. Si quitamos el mantenimiento de fuerte luego, ¿verdad? No nos lo podemos permitir. Lo que pasa es que quiero hacer el santuario que nos queda. Incluso me gustaría hacer más edificios porque creo que hay como una cadena de misiones de mejorarlo todo. En cinco provincias tenemos que tener caminos imperiales, pero eso costará un montonazo, ¿no? A ver. Zo, vale, patatín, patatán. A ver. Caminos imperiales, efectivamente son súper caros. O sea que esa misión la vamos a tener súper tarde. Bueno, pues al menos esta serie nos sirve un poco para ver el cómo funciona la partida, ¿no? De todos modos, me gustaría saber si hay alguna nación formable. Vale, tenemos detección de espías extranjeros. Y eso seguramente lo veremos. Cuando nos independicemos, seguramente aparecerá que podemos formar algo. Espero. Pero tiene pinta de que no han tocado mucho China en este modo, ¿eh? Muy a mi pesar, o sea, la idea ha sido muy buena. Yo lo reconozco. Ya está Pisolo. Ah, claro, es que ellos lo que han hecho ha sido comprar unidades. Bastante peligroso eso, ¿eh? Pues lo han jugado un poco. Lo que pasa que a mis aliados no les voy a dar nada. Es el problema. La paz espero que no sea demasiado cara, si no nos quedaremos muy atrás. Tenemos en junio del 2000, del 212. Vale, Chen no se anuncia como rivales. Junio de 212, seguramente lo tendremos más tarde. Ya os lo digo. Chu otra vez con rebeldes. Inanman al final. Bueno, es que en teoría hacia el sur podemos conquistar todo lo que queramos. Ah, no, nuestra fe es esta. Realmente tenemos problema en el resto. Vale. O sea, esta provincia está bien conquistarla, ¿no? ¿Entiendo? Todos son senistas. No, espérate, a ver. Vale, nosotros no somos senistas. Somos de Wu.
Y aquí han hecho un camino senista. Vale. Podemos abrazar el zoroastrismo si tenemos posibilidad. 78%. Ojo que es capaz de no caer. Atención, ¿eh? Capaces de no caer. Qué tensión, ¿no? De repente en estos pobres soldados. ¡Oh! Vale, no me hace el evento. No. Vamos a esperar un poco a ver que termine el mes. No me hace el evento de conseguir esclavos. No. Vale, pues nada. Conquistamos Xinjiang para nosotros. Y todo el dinero del mundo. 50 nos pueden dar. Vale. Pues. Tachán. Tenemos acceso al mar. Ya podrá estar feliz el amigo Winky Bansuar. 62, no es demasiado caro. En poder diplomático ha sido un poco, ¿eh? Vale, esto así. Y tenemos pocos rivales, me dice. Wei. Chen, Wei. A ver, ¿por quién podríamos ir? Esto es Chen, ¿no? No, esto es Wei. Wei es un buen objetivo. Chen es otro. Chen es más pequeño, me convence más. Me está quedando un país curioso, ¿eh? También os lo digo. Vamos a dejar estas tropas aquí de momento. Vamos a bajar el mantenimiento. Contratamos a un consejero. Podría haberlo metido al final. Habríamos tenido menos expansión agresiva. Hubiera sido lo suyo. Y en principio estamos. Estos están enfadados conmigo. Chu nos anuncia como rival. Lu es el peligroso. Nuevas tácticas. Nuestros estrategas y generales han desarrollado nuevas tácticas de combate, de batalla. Estamos seguros de que ninguna nación ha utilizado esta táctica antes. Así que debe darnos ventaja contra nuestros posibles enemigos. Bien hecho. Aumenta nuestro límite de tropas en una. Vale. Vamos a hacer el santuario. Es caro ahora. Ah, es que teníamos un consejero que nos lo abarataba, ¿verdad? Sí, nos lo abarataba en 25%. Pues estaba súper bien. Vale, intentamos llegar a 100, no pasa nada. Uy, va, se nos ha muerto enseguida, tío. Qué campeón. Uf. Joder, no me quiero gastar más pasta, tío. Vale, y desactivamos el fuerte también, que nos dará más dinero. Y en principio está, tendremos que empezar a hacer barcos también de comercio. Me ha gustado mucho avasallar a alguien por eso. Y así no gastamos tanto dinero. Pero bueno, estamos subsistiendo, hemos duplicado nuestro tamaño. Duplicarlo otra vez va a ser más complicado. Tenemos a Xin Chan ahora por Goku. Y enseguida va a ser elegible para ser líder. Veremos qué tal. Me sorprende que no nos haya dejado crear otro. O sea, hacer como otro asedio y tal. Pero bueno. Vale, hay que llegar a 100 aquí, efectivamente. Y vamos viendo todo esto, ¿no? Efectivamente. Vale, 100, 100, 100. Está muy bien. Tenemos la idea en el. Bueno, febrero del 12. Lo tenemos en junio antes. Ni tan mal. Tazo. Vale. Me gusta. Vale, esto tendremos en un tiempo. Vale, a ir bajando poco a poco. La autonomía. Y aquí cómo vamos. Vale, paz, estado capital. Vale, y puede ir bajando hasta el 52%. Vale, y el separatismo va bajando. Vale, el separatismo no debería ya darnos problemas. Me gustaría luchar contra la corrupción. Voy a gastarme algo en mérito, en reforzar el grupo de. En esto, vamos a hacerlo. Por meritocracia. Vamos allá. 11. No es como muy increíble, ¿no? Realmente.
Y ahora con esto la corrupción debería subir menos, 0,20 al año. Porque claro, si le metemos algo a corrupción, pues que es una pasta, tío. 0,14. O sea, para que nos bajase, 1,5. No podemos gastarnos tanto dinero. Muy a mi pesar. Ya sé que está creciendo la corrupción. Bueno, y la corrupción puede ser un problema. A ver, podemos quitar dinero de aquí y meterlo. Pero es que quiero hacerle otro santuario. Que tampoco nos dará mucha pasta. Vamos al menos que no suba tanto. 0,11. Que baje a 0,1. Uf. Nada, no nos da, no nos da. Ahí estaría en 0. 0,1. La meritocracia. O sea que hay que reforzar otra vez el gobierno. Bueno, eso lo podemos hacer en nada, ¿no? Sí, 104. Vamos a hacerlo, ¿eh? Vamos a reforzarlo otra vez. Mucho poder militar, me temo, pero. Pero es que este es el problema que, el gran problema que estamos teniendo. Que por la meritocracia nos sube un montón. No sé cuál será lo bueno de. O sea, no sé cómo será para tenerla bien. A ver. Ahora cae en 0,6. Vale, vamos a bajar esto un poco. En 0,2. Poquísimo, ¿no? Pero es que, joder, no tengo forma de sacar dinero ahora mismo, lo siento. De hecho, la provincia esta que hemos capturado, su cultura es de Song, o sea que originalmente nos pertenecía. Vamos a ver el mapa cultural un segundo. Cultura. Ahí está. O sea, mi idea sería un poco conseguir todo lo rosa. ¿Vale? Va a ser un poco el objetivo de esta serie. Y por supuesto, independizarnos y ser nuestro propio estado. Y sobre extensión también nos quita. Vale, pues vamos a centrarnos en subir esa meritocracia. Está claro. Lo considero importante. Vamos a por el misionero. Tenemos un misionero de momento. Y nada más, vamos a dejar por aquí este tercer capítulo. Mirar si hay oro cerca. Bueno, ahora lo veremos. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.